Por primera vez, los chilenos en el exterior pueden ejercer el derecho a voto. Ha llegado mucha gente. Eh, yo he visto mucho entusiasmo por votar y por ejercer este derecho, ¿no? Con la característica de que en Chile el voto es opcional, no es obligatorio. Exactamente, el voto es voluntario y claro, el tema de la abstención siempre es un tema que recurrente, ¿no? Cada vez que hay una elección pero por lo menos aquí en, en Río Grande nosotros tenemos 262 inscritos. En Chile tenemos la, la inscripción automática, es decir, la persona nace y queda automáticamente inscrita. Lo que sí tiene que hacer es el cambio de domicilio. Y en este caso había un plazo hasta el mes de mayo, junio para haber cambiado el domicilio de que tenían en Chile a Río Grande. Y por eso que fueron solamente 262 personas que que, que hicieron ese trámite. ¿no? Pero fueron más personas que las que participaron en las primarias. Bueno, sí, claro, en las primarias participaron, estaban inscritos 130 y votaron al final alrededor de 60, así que en esta oportunidad es el doble. Lo otro es importante es destacar que para la Cancillería chilena esto ha sido un, un, un esfuerzo muy grande, porque eh, son más o menos 40.000 los eh, chilenos que están en el exterior, que están votando en el, el día de hoy, y por lo tanto... Todo el trámite que hay que hacer y, y todas las gestiones ha sido realmente un esfuerzo enorme. ¿no? Nosotros como especialistas en temas de extranjería, de policía internacional y al ser mismo también de Interpol, a través de sus 192 países asociados a la organización, hemos venido a cumplir un, un tema de eh, resguardo y el normal funcionamiento del proceso eh, eleccionario que vive nuestro país hoy día. Y además de eh, transporte de eh, correo diplomático, de la valija diplomática que vamos a transportar desde Ushuaia, Río Grande hacia uh, Santiago, la Cancillería. ¿Cómo ve el, el proceso eleccionario que se está desarrollando con, con normalidad? A la hora se ha realizado completa normalidad. Realizamos también coordinaciones con la Policía Federal Argentina, que eh, nos han facilitado y ha, hemos trabajado organizadamente con ellos. Y al momento, por lo menos en lo que es Río Grande, el proceso se ha desarrollado de manera normal. Nosotros solo solamente nos remitimos al transporte del correo diplomático, que son las valijas que van a contener estos sufragios, y para transportarlo posteriormente a Santiago, eh, allá a, se lo entrega la Cancillería.